Ya tiene que estar apareciendo, ya me veo. Justamente estoy subiendo uno de los videos que me faltaba, me va a faltar uno que lo vamos a pasar con el teléfono. Y eso me está haciendo muy pesado el procesador de esto que todavía no terminó de subir, así que se puede volver a cortar en cualquier momento. Bueno, como les venía diciendo, estamos en el programa 90 del informe del pique de la semana. Tenemos bastante información, estamos consiguiendo información de Córdoba también, bastante cantidad. Así que para los cordobeses hay varias lagunas, diques, hay muy buena información. Bueno, vamos a ir poniendo acá. Voy a hacer una prueba de audio de los que están conectados, que me digan si se me escucha a partir de ahora cuando les haga seña con la mano. A ver, a partir de ahora se escucha mejor. Estoy tratando de mejorar el audio, estoy poniendo un micrófono aparte. Quisiera saber si se me escucha bien, mejor que antes o igual, para saber si vale la pena usar este micrófono. Así que me escriben ahí, sí o no, si me están escuchando. La otra alternativa que me queda es ponerme yo para ver si me estoy escuchando. A ver acá, en el teléfono. No me puedo encontrar. Me estoy encontrando, como decía Marrone, me estoy encontrando por todas partes, no me puedo buscar por ningún lado. A ver qué. Acá tengo un mensaje. Mensaje dice. Mensaje. Ah, sí, se escucha, estoy viendo. Perfecto, gracias Eduardo. Bueno, seguimos entonces con el micrófono, me parece que se escucha un poquito mejor que antes. Vamos haciendo pruebas. Como les estaba diciendo, lo que es Chichis, está cerrado el pesquero, se esperan lluvias, es un tema complicado. Si bien estuvo lloviendo, no fue lo suficiente. En estos días se están esperando lluvias, así que bueno, esperemos que vaya mejorando un poco todo lo que es el corredor de Ruta 2, ¿no? Siguiendo por lo que es la salada de Monasterio, está medio lento el equipo, porque todavía me está subiendo por Bluetooth un video, pero no lo voy a poder llegar a subir. Así que bueno. La pesca está centralizada en el pejerrey y la carpa, hay mucho de ambas y las lluvias no llegan, me decía la gente de la sala de monasterio. Las opciones para llegar al área de pesca, o sea, del otro lado de la laguna, porque el pique se está dando del otro lado de la laguna, que es la parte del frente del monte del camping, son ir en auto rodeando la laguna. Y después hay que caminar porque no se puede llegar. Bueno, hoy sí se puede llegar gracias a que, por la baja, ¿no? Por la desgracia de la baja, digamos. Lo único positivo de la sequía, me decía la gente. Pero si no, avanzar con remo o botador para llegar al área de pesca. Nos vamos a ir a un audio, vamos a prepararlo acá, de Laguna a la Boca, del amigo. Tofani, vamos a ponerlo acá, Laguna San Lorenzo, vamos con el audio. Hola campeón, ¿cómo andás? Más de lo mismo, excelente, excelente fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes, los 4 días se pescó excelente. La pesca, la verdad que impresionante, impresionante. Uno día más calidad que otro, hoy por ejemplo fue descomunal la calidad. Pegado a la costa a 30 por 35 centímetros, que es lo que había en profundidad, y la verdad que lo pescaba impresionante, hermoso, hermoso, hermoso. Hay que ir jugando con el viento, ¿viste? Pescar cerca de donde morir, ir arrimándose hasta la costa, gareteando no toma,
no morir donde pescaste bien ese día, porque si tenés el viento se lleva el agua para el otro lado y no es lo mismo. Pero la verdad que la pesca, en síntesis, está impecable. Bueno, era el amigo Esteban Tofani, ahí guía de la Laguna La Boca. El micrófono es un micrófono sencillo, es con el que hago a veces notas cuando voy a algún evento. Microfonito chiquito que va acá, un corbatero, digamos. Pero el filtro me saca los ruidos ambientes, que ahora, por ejemplo, se estaban escuchando ruidos de afuera. Así que bueno. Después seguimos con un audio de la Laguna Chasico, si bien todavía el guía ruso no arrancó a hacer salidas, estaba terminándose de hacer el muelle, algún informe tenemos y después también me salté de cargar Cochico, así que lo vamos a tener que esperar. Hola amigo, ¿qué tal? Todavía, como te había dicho, yo recién arranco en abril, pero sí han estado entrando, algunas lanchas han estado pescando y algunas no. Todo de fondo. Así que bueno, por ahora no tengo muchos datos, ya te digo, me gusta más hablar sobre lo mío, pero bueno, esta vez toca hablar sobre lo que he escuchado y lo que he visto en otras lanchas. ¿Pique hay? Hay que sacarlo. Hay que pescarlo, está muy difícil el clavarlo, pero hay. Y ya te digo, por ahora lo que te puedo decir es eso. Bueno, era el guía ruso. Cuando él dice pescar de fondo es porque lo están buscando con páter al fondo. No, a veces están buscándolo en 4 o 5 metros, depende de la profundidad del lugar. Se le dice pescarlo en el barro, ¿no? Y mientras estoy buscando el audio de Cochicó, de Cochicó, de Horacio, que no me lo había cargado en este lugar. Hola José, buen día. Sí, estuvimos pescando el día viernes. Pescamos algo con líneas de flote, anclado, pero lo que más rindió fue venía a pasarnos. Hay mucho pescado chico todavía arriba. Hasta que no refresque un poco el agua, el pescado chico no va a dejar de molestar. Así que pescamos bien, lindo pescado con líneas tipo pasonoter, en 3 metros de agua. Y bueno, la carnada que usamos, mojarra viva, y dio muy buen resultado el filé de dientú. Y bueno, ayer también entramos en el concurso de Cochicó a participar. También pescamos un rato con línea de flote, bajada de 20 a 50 centímetros, anclado, porque el concurso era anclado, y sacamos algo con pata también. Y bueno, la carnada que usamos, mojarra viva y filé de dientú. Bueno, es un poco el informe del fin de semana. Abrazo. Bueno, era el amigo Horacio, ahí de la Laguna Cochicó. No me dijo cómo quedó en el torneo, así que muy bien no le habrá ido. Tenemos informe de Cuero del Zorro, tenemos un video de Cuero del Zorro. Guillermo Cabrera hizo muy buena pesca, me estuvo pasando que esta semana salieron muy buenos pejerreyes, entre 400 y 600 gramos. Y de 25 a están saliendo de 25 80, a 28 centímetros y otros para devolver, ¿no? Estoy buscando acá el video. Acá está, el video de Cuero del Zorro, que me lo pasó el amigo Picone, la Estamos salida de en pesca que hizo la laguna Cuero de Zorro, Pablo partido Souto de la Casa de 13, Pesca provincia Natural. de Buenos Aires, República Muy bien. Argentina. ¿Y ahora qué? Vamos a tomar un desayuno. Ahora vamos a tomar un desayuno Muy bien. y posteriormente nos trasladaremos al sector embarque. Hola José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, primero te manda saludo Cabrera. En el pesquero dejé los calendarios para que lo puedan repartir. Con respecto a la pesca, se dio variado. Hay embarcaciones que sacaron muy, muy buen pescado. Hay pescado muy bueno. Del río de la Plata se quedan chicos, ¿eh? Y después, en el caso de nosotros, por ejemplo, tuvimos entreverado
pejerreyes de buen tamaño, entreverado con chiquitines. En una de las que nos movimos, el pescado se achicó y ya no sacamos más pescado grande y eran todos chiquitines. La laguna tiene muy buen pescado, está lindo, pelea, el pescado grande no te muestra pelea hasta que no se arrima a la embarcación. El chiquitín sí, parece que está trayendo un torpedo y en realidad es un pirulín. La pesca fue prácticamente toda con paternoster, se pescó allá al barro. Cuando levantó un poco el viento, bueno, ahí algunos cambiaron por dos o tres boyas, porque las brazoladas seguían siendo largas, pero con distintas repercusiones. En el caso mío, intenté filetear un pejerrey para ver si tomaba el propio filete del pejerrey. No tuve respuesta, siempre fue con mojarras, pero algunos decían que si le colgabas una cebolla, agarraban también. Bueno, casi te pasé como un informe, te voy a decir. Bueno, como les decía, me faltaba cargar un video, ahora me acabo de dar cuenta que me faltaban cargar dos videos, así que vamos con, lo voy a pasar así desde el teléfono. El próximo video es de Hinojo Grande, del pesquero Loma Alta, que me lo pasó el guía, vamos a poner acá todos los datos, Martín Insúa. Un doblete de 400 y medio. ¿Qué doblete? Doblete. ¿Qué manera de sacar el doblete? No cuesta mucho eso. ¿Cómo está la pesca? Hermosa la pesca. La pesca está cada vez mejor, con viento se pesca muy bien, los días planchados se trabaja un poco más, pero sigue buena, cada vez mejor. Como se ven en la foto, está mejorando el tamaño y se llega bien a la cuota a media tarde. Bueno, pido disculpas que no lo pude cargar. Después tengo un video de Córdoba que tampoco pude cargar, pero bueno. Estuvimos laburando las corridas hoy, todo muy sobre la marcha. Y bueno, no tuve tiempo, lleva mucho tiempo cargarlo y prepararlo todo. Así que le pido disculpas a los guías. Después lo voy a subir en la web, lo van a poder ver en la misma página de Facebook. Se conectó. Saluda a Claudio Portillo. ¿Cómo te va, Claudio? A ver si el sábado te pagás el café con leche, ¿no? Cacho Severín también se acaba de conectar. Manda saludos desde Misiones. Buen pique y buena pesca. Ernesto Ubiña, que siempre se conecta. Y Pablo de Casa de Pesca del Toro Mocho de General Villegas, no me podía acordar de dónde era. Así que bueno, nos vamos a ir para, ya estamos pasando abajo el informe de Sauce Grande, está poniendo cada día mejor, se cumple la cuota en pocas horas, todo gareteando, encarnando con dientudo, mojarra entre 10 y 20 centímetros de profundidad. Vamos a tomar un poco de agua. Y vamos a seguir con con alguno. Sigue. Bueno, tenemos algo de la picasa que están arrancando temporada ahora esta semana. Igualmente estuvieron saliendo algunos. Se largó el fin de semana pasado, perdón. Arrancó con buenos piques de pejerreyes medianos y chicos, haciendo una jornada muy entretenida, me decía. El guía Polo, el tema es que todavía estaban haciendo solo salidas de,
de guías, ¿eh? No bajaban embarcaciones todavía. Iban a ver a fin de mes si podían bajar embarcaciones, vamos a ver este fin de semana qué novedades tenemos. Bueno, nos vamos a un audio para la salada de Madariaga. Me está faltando los horcones. Primero vamos a los horcones. Lamentablemente la sequía está afectando bastante la pesca. En estos días el nivel de agua llega a la rodilla. Está complicado. Lo están utilizando más como camping que otra cosa, ¿no? Salada de Madariaga, tenemos un audio de Mariano Anderson, guía del lugar, del pesquero La Nueva Tablada. Hola José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Lo que es pejerrey viene picando muy bien y lo que es taralila se está empezando a despedir con muy buenos portes, muy buena actividad con el ciruelo. Así está la salada de Madariaga. Solamente estamos trabajando embarcaciones con guía y sin guía. Por el momento tenemos la bajada náutica suspendida. Bueno, si ustedes quieren saber lo que es un miserable, ahí lo tienen. Por ahora no trabaja los sábados. Con tal de no pagar el café con leche, no trabaja los sábados, dice. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lamentablemente lo tengo cerca y lo tengo que ver. Pero bueno, todo bien, Claudio, no te hagas problema. Yo te hago quedar bien en todos lados. Que fuimos a pescar el año pasado boga y sacaste un flor de bogón, ¿eh? Ahí en los malecones. Bueno, tenemos información de Laguna de los Padres. Acá dice Oscar Basagui, era el guía anterior. Ahora me está pasando los datos la gente de CRIM, del Complejo Recreativo Isla Malvinas. Ya lo tengo que cambiar. Así que bueno, le pido disculpas a la gente del complejo. Voy a pasar el teléfono hasta que lo cambiemos acá. Fue una semana de piques agradables con captura de pejerreyes de talla media, con un promedio por bote de 20 a 25 centímetros, piezas con de 20 a 25 piezas, no centímetros, 20 a 25 piezas, con tamaño variado, tendría que tener, acá voy a corregir, porque todavía no tuve ni tiempo de corregir esto, así que lo voy corrigiendo, que mañana sube todo a la web, lo voy corrigiendo mientras lo voy leyendo. Con tamaño variado, estamos esperando que baje un poco la temperatura y el pejerrey está bien alimentado, ya que hay gran cantidad de mojarras y de camarones en la laguna. Me decía la gente del pejero, hoy me levanté a las 6 menos cuarto de la mañana para poder tener tiempo de escribir. Venía muy atrasado, no había hecho nada, por eso estoy así. El Complejo Recreativo Islas Malvinas, teléfono 549-2234-543500. Le pido disculpas a la gente del pesquero, ya la semana próxima va a estar saliendo completo el informe ahí abajo. Bueno, estuvimos buscando información, le voy comentando, acá por ejemplo, Laguna La Brava no me pude comunicar, pero bueno, estamos viendo de ampliar por otro lado. Estamos ampliando un poquito Córdoba también, con nuevos lugares. Hay varios lugares de Córdoba. Córdoba es algo anormal. Hubo una crecida tan grande por las lluvias en los diques, en la laguna. El dique de San Roque me decían que estaba metro y medio abajo y ahora está 2 sobre la medida. Lo van a escuchar después en un audio que me dice Cristian Pesca, de ahí del lugar. Pero, por ejemplo, en Ucacha, hablé con el presidente del Club de Pesca Ala Dorada, de Córdoba, me comentaba que se rompieron los que retienen el agua, la compuerta, por la gran crecida que hubo, y se les vació la laguna. O sea, acá estamos esperando todo en la ruta 2, que llueva para que entre agua, a ellos le entró de más y se les vació la laguna. O sea, eso es tener mala suerte. Seguimos entonces, ahí abajo dice Los Padres, así que me quedé ahí. Vamos a oír un audio de Gustavo Gregorini que nos repasa a vos para la gente de General Villegas que está escuchando ahí, que vos lo compartiste, Pablo. Toda la zona, lo que es la Barrancosa, los Claveles, la Tigra, ahí te haces local, digamos, ¿no? Blanca Chica, Blanca Grande.
Acá Claudio dice que Oscar Barzagui, José querido, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Cómo va, Oscarcito? Ahí estoy pasando Laguna a los Padres. Cuando vos pasabas el informe de Laguna a los Padres, casualmente. Pero bueno, ahora ya hablo directamente con la gente de Pesquero Los Cris. Y si vas a ir a algún pesquero, avísame para pasarme datos de donde estés trabajando Pejerrey esta temporada. Igualmente tenemos un informe cuando lleguemos a la costa atlántica sobre lo que es la albúfera que me pasó el amigo Oscarcito. No, bueno, acá Claudio Portillo dice que el café lo tomamos el viernes. Bueno, dale, lo tomaremos el viernes. Te tuve que exponer adelante de todo para que pagues un café. Bueno, vamos a poner Gustavo Gregorini. Hola amigo, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos, para toda esa querida audiencia. Bueno, mirá, muchísima, muchísima información. Hemos estado pescando todo este fin de semana. Muchísimo trabajo también en el negocio. La verdad es que, bueno, nos hemos dividido las tareas. Pero bueno, te paso a comentar que surgieron un montón de lagunas hermosas que están pescando muy bien. Principalmente cochico atento. No pescado tan grande, medianamente un pescado de medida, pero mucha actividad, mucha actividad. Tenemos que decir también que hubo una desgracia, ya hubo una persona de La Madrid, se dio vuelta la embarcación, un viento de 40, 50 kilómetros, embarcaciones chicas no toman precaución, no usan el salvavidas y cuando pasan estas cosas nos lamentamos, ¿no? Que va a ser triste noticia, ¿no? Para el ámbito de deportivo de la pesca. Pero bueno, ¿qué va a ser? Siempre, siempre cuando uno no hace los deberes, las cosas suceden. Pero bueno, Dios quiso así, bueno. Lamentablemente, el pésame para toda esa familia también, ¿no? Y bueno, seguimos. Laguna Blanca Grande, exitosa pesca también. En la laguna, mucho pescado medianamente chico. Una laguna que también viene bien. Lagunas, atento, Blanca Chica. Blanca Chica parecen Big Water, los pescadores. Todos con los waders, todos con los waders metidos 200, 300, 400 metros adentro. Vos los ves casi todos en el medio de la laguna baja que no llega al metro. Y todo el mundo también. También les estoy recomendando, mantengan respeto por la laguna. Todavía el agua está caliente, pero más adelante sabemos que una ola o algo te llena el wader, te hace ventosa, como quien dice, te hace la pata que no la podés mover y guarda, muchacho, guarda, ¿eh? Es peligroso también, no hay que confiarse. Yo siempre digo, primero, primero sobre todas las cosas, la seguridad. Y no que te mate a vos la confianza. Respetar la laguna, respetar. Aparte, respetar también a que está de costa, porque vos tenés guardia, estás pescando bien adentro y a que está de costa no tiene nada, no pesca nada y también surgen los problemas, ¿no? Como surgieron todo este fin de semana. Bueno, vamos por otra laguna, Laguna Los Claveles, muy buena la pesca embarcado, sobre todo el día sábado. Sobre todo el día sábado, porque el día sábado fue un día de viento lindo, la verdad que se pescó, pero ya te digo, muy, muy bien. El domingo no había viento, subió la temperatura y el viento te volvía loco. No podías localizar algunos piques que otros, viste, allá en las perdidas, como yo digo, ¿no? 10, 12 pescaditos, es muy poco, ¿no? El día sábado sí hubo lanchas con 90 pescados, 50, 40, la verdad que muy bien esas pescas el día sábado. Laguna La Tira también, mucho pique, este fin de semana mucho pique, la verdad que estuvo muy linda la laguna, entretenida porque Laguna La Tira te da la sorpresa en cualquier segundo, ¿viste? Esos matungos que tiene. No están saliendo en cantidad, pero sí, algunos ya empezaron a salir. Eso es importante. Laguna Barrancosa, acá sí, muchachos, acá hay que hacer un paréntesis. Todo el pescado que salió este fin de semana, todo pescado grande, todo pescado de 700, 600 gramos hacia arriba. Hubo linda pesca, algunos pescaron muy, pero muy, muy bien de costa, atento, muy bien de costa. Y embarcado, bueno, también había mucho viento y aquel que ancló y trabajó y aguantó un poco el viento, pescó bien, pero muy bien. Sauce Grande vino muy bien, también mucha pesca, me decía Lisandro Cape, un guía amigo mío, la verdad que una persona extraordinaria, me decía que la pesca estuvo muy bien también. O sea, la mayoría de los ámbitos que te estoy nombrando son los que se venía dando la pesca, ¿viste? Por ahí no te nombro otras lagunas porque está mala la pesca, ¿viste? Yo nombro las lagunas donde se está pescando, ¿me entendés? Porque hay muchísimas lagunas que están, ya te digo, muchos pescados muertos, lagunas que quedaron secas, pescado boqueando, como quien dice, todas esas cosas son muy tristes, ¿no? A lo que veníamos nosotros acá en la zona sur, que teníamos 50, 60 lagunas para ir a recorrer, nos han quedado 8 o 10. La verdad que desolador, ¿no? Pero bueno,
Con respecto al mar, no tengo información, no te paso ninguna información porque no he tenido relación. Sí, que pescaron bien en la chiquita, porque está mi hermana allá, siempre la pesca ahí está muy bien. Bahía San Blas, Daniel Colombilla, ha hecho una pesca con una gente de Córdoba, en el canal Culebra, han sacado unas 50 corvinas, esas grandes, impresionantes pesca, ¿viste? Pero ya te digo, son ámbitos que sabemos que allá la pesca está, lo mismo que Santa Clara del Mar. Eduardo Baneto viene bajando todos los días y nosotros tuvimos que tener también pesca con tiburones, pesca de cazones, pesca de corvina, pescadilla, son lugares seguros para ir. Vale la pena gastar un peso y son los otros tres lugares más que está saliendo ahora en estos momentos. El mayor pique se está dando, ya empezó el otoño prácticamente y bueno, se va el verano, pero bueno, hay que aprovechar, todavía nos quedan 20 días que calculo que van a estar temperaturas entre 25, 28, 30, lindos días para ir a pescar, sobre todo lo que es en el mar. Bueno amigos, te mando un abrazo, un beso grande y sabes que siempre estoy a disposición de ustedes. Bueno, estaba hablando Gustavo Gregorini y no te podía saludar. Pablo Souto, que mandó un saludo. Casa Pesca El Dorado, que hace excursiones. Recién vimos el video de la casa, de la última excursión que hicieron ahí en Cuero del Zorro. En cualquier momento se viene otra, ¿eh? Así que estén preparados. A ver, Eduardo Piñero dice, José, déjame agradecer a Pesquero La Boca, nos recuperó un kayak que perdimos en Ruta 57 Filas. Mirá qué bueno, buenísimo el dato. ¿Y pudiste bajar con kayak ahí en el crucero? No, en el crucero, en el pesquero, porque no te están dejando bajar. Pero bueno, te lo recuperaron ajeno a la pesca de ahí, ¿no? Supongo. Contá un poquito cómo fue y si tenés el nombre de con quién trataste, si fue con Susana o con algún otro, o por ahí algún guía del pesquero, así que bueno. Bueno, por suerte recuperaron el kayak. Nos vamos para lo que es Paranaguazú, la gente del camping Hiponaguazú me decía que bueno, que mejoró. Vamos a buscar acá para pasarle la propaganda abajo. No sé por qué me pasé, entonces tengo que pasar. Ahí está. Mejoró con respecto a semanas anteriores, aunque sigue dándose con poca frecuencia, saliendo algunas pocas bogas de buen tamaño y algunos que otros bagres y patíes. El nivel de río está de normal a alto. Es de tener en cuenta que debido a las lluvias y leves crecidas del río, algunos días bajan camolote, pero en general son pocos y pasan lejos mayormente. Pasan mayormente lejos. Vamos a corregir acá. O esto falta corregir. Así que bueno. Después nos vamos para San Pedro con el amigo Ruli. Me decía que está mejorando mucho. Este fin de semana subió con la suba del río, se dieron buenos patíes, cachorros y dorados con carnada. Así que bueno, yo sigo corrigiendo mientras. Como no tuve tiempo de leerlo para corregir, a ver acá si me está pasando alguna respuesta. Está viendo que me están entrando mensajes, no puedo ponerlos. Ahí deberían estar. Eduardo, nos permitió pescar con kayak. Ah, bueno, qué bueno. Entonces ahora están permitiendo entrar con kayak, porque hasta hace poco no estaban permitiendo bajadas particulares. Así que bueno, buenísimo. Sin embargo, la Orfilia te lo permite y te manda a pescar a La Boca. Exactamente. Hay una bronca ahí. La Orfilia te hace llegar con el auto hasta La Boca, porque, bueno, como sabemos, en lo que es Alto Verde murió mucho pescado. Y el pescado rajó para La Boca porque tenía mayor caudal de agua y está todo ahí. Están haciendo muy buena pesca. Los guías de la Orfila también, bajan todos ahí. Pero bueno, la Orfila te está alquilando botes, cosa que La Boca no estaba alquilando. Ahora después voy a hablar con la gente a ver si ya cambiaron un poco, ¿no? Lo que sé que la Orfila no va a salir todos los días. Y tiene días que me quedaron en confirmar. Creo que va a ser jueves, viernes, sábado, domingo y lunes nada más. Que martes y miércoles me parece que va a estar cerrado. Así que
si van a ir para ese lado, asesoren antes primero si va a estar abierto. Habíamos hablado de San Pedro. Nos íbamos a ir a Concordia. Germán Vázquez, que era de ahí de Concordia, me decía que, estoy tratando de poner el... acá. Germán Vázquez me decía, seguimos esperando que llegue el agua del sur de Brasil, ahora el Uruguay con sus aguas bajas, el Dorado está muy activo. Y tengo un video para pasar de Paso de la Patria, una promoción de un concurso. Quiero ver el mensaje, seguramente es Eduardo que está respondiendo algo. Exactamente. Pesquero La Boca no deja bajar en kayak. Ah, habían hecho una excepción entonces. O bajaste en kayak por la orfilia y la gente de La Boca te lo recuperó. Porque la orfilia sí te está dejando bajar calla, cualquier cosa. Vamos al audio de Paso a la Patria. Video, ¿no? Ah, bajaste en la orfilia, ahora sí, está bien. Claro, porque no te está dejando pasar. Bajás en la orfilia y está bien. Y bueno, entonces la gente de La Boca te lo recuperó. Bueno, buenísimo, porque encima que hay un poquito de bronca, dejaron de lado eso y te recuperaron el calle. Juan Pablo sigue haciendo colecta, el que quiera pueden comunicarse. Ahora le voy a pasar los teléfonos. Así que, pelirrojo quisiste poner, yo entendí. Así que, bueno, no hay drama. Mirá, yo me he puesto pelucas, así que si querés me puedo poner hasta una verde. Así que, nos vamos a ir para el lado de Bellavista. Coco Quintana me decía que hay mucha agua. Quiero ponerle la publicidad. Acá está Coco Quintana. Que ahora el Paraná tiene mucha agua, pero se ve buena recuperación de nuestra fauna íctica. Muchos doradillos y por ahí algunos de buen porte. Siguen algunas bogas y está el pacú vigente, por lo que tiene domicilio fijo en Bellavista, porque bueno, si algo se pesca en Bellavista es el pacú. Pero a veces está faltando. Hoy, esta temporada, por suerte, viene bien. Bueno, nos vamos a ir unos audios de lo que es la zona argentina de pesca, Río de la Plata. Nos vamos ahora ya a Río de la Plata, zona norte también. Quiero ver acá a Nahuel Astacio, ¿cómo va de? Siempre me confundo, de Costa Rica creo que es, ¿no? Nahuel. Siempre me confundo si yo de Costa Rica o Puerto Rico. Yo tiré primero, hagan las apuestas. Nos vamos al audio de la Asociación Argentina de Pesca. Hola, buen día, José, ¿cómo estás? Bueno, este fin de semana tuvimos la Copa CIAP, Copa Institucional Argentina de Pesca. Pescamos el sábado por la tarde en Olivos,
y el domingo a la mañana en Pescadores. En Olivos, hasta la mitad de los tiempos, que fueron 8 tiempos de 30 minutos, estuvo muy flojo el pique, y los últimos 4 tiempos que empezó a crecer el río, ahí se pudo pescar. No mucha cantidad, pero hubo algo de pesca. Y en Pescadores se pescó mejor, más parejo, pero está el problema del enganche, muchos mejillones que... Venís con un pescado y se va para abajo y te agarran los mejillones y te cortan la línea. Así que había mucho enganche, pero muy buena pesca. Y bueno, pesca variada, bagres amarillos, mucho trompudo. Pocos porteños, mucho trompudo, mayoría de trompudo. Algún sábalo que picó, algún doradito y alguna boguita. Así que hubo bastante actividad. Eso acá en la capital, en el Río de la Plata. Así que espero que te sirva el informe. Te mando un abrazo. Buena semana. Bueno, era Carlos, de ahí del club, Carlos Panolo. Vamos a ir con un audio de Ariel, del Club de Pescadores. Hola, José, ¿cómo estás? Mirá, el pique viene regular, la verdad que hay pocas bogas, pocas carpas. Han sacado un pez de rey así sorprendido. Mejor dicho, sorprendió a todos porque no se esperaba, ¿no? Y se escapó otro. La pesca variada se mantiene floja, lo que es bogas y carpa, viste, doradillo, algunos que otros salen. Y variada, como siempre, bagre hay muchos, pero bueno, tenemos la esperanza de que un pejerrey se asomó. Bueno, igualmente, ya está el pejerrey en el Río de la Plata. No es el momento para salir a hacer la pesca todavía. Bueno, ahora con esta lluvia, estos fríos, por ahí que empiece a bajar un poco la temperatura, que baje un poquito el nivel del agua, puede llegar a cambiar. Pero bueno, por ahora ya lo han pescado de costa también en Punta Lara, ya vamos a llegar a todos esos informes. Así que bueno, vamos a seguir con Río de la Plata, zona norte, con un audio de Nico Piñeiro. ¿Qué tal, amigos pescadores? Muy buenas noches para todos. Bueno, vamos a contarle cómo estuvo la pesquita esta última semana en lo que es el Río de la Plata, zona norte y todo el delta. Bueno, más o menos sería algo parecido a la semana pasada. Estuvimos pescando doradillos en los arroyitos. De a poquito van aumentando el tamaño y es muy favorable cuando tenemos... o encontramos el agua saliendo de las pequeñas boquitas, pequeños arroyitos que se forman en el mismo. Esas salitas de agua negra son muy favorables, que están ahí cazando mojarras. Así que bueno, estuvimos haciendo un poco de eso. Después en el día también vamos a garetear a los patí. También en las pasadas que hacemos a los patí, tenemos las posibilidades... Están las posibilidades de que pique algún dorado de mejor tamaño. Pasa que, bueno, como encarnamos con anguila, a veces los piques se producen y hay que dejarlo comer un poco más de lo normal, porque se complica a veces clavar bien en la mandíbula del anzuelo con lo que es anguila, ¿viste? Pero bueno, como les contaba, está la posibilidad de lograr algún doradito un poco mejor. Después los patí, muy entretenido. Compatí de todos los tamaños. Y después, bueno, si los niveles de agua están tan bajos, podemos lograr algunas tarariras también en los arroyos. Así que eso fue la pesca que tuvimos estas últimas semanas. Muy contento porque los patí están muy entretenidos. Estuvimos logrando tamaño de hasta 10-12 kilos fácil. Y bueno, entre el montoncito de pique que tenemos, lograr un paticito de esos, la verdad que cerrás un día espectacular. Así que bueno, amigos pescadores, les dejo un abrazo grande. Buena pesca para todos. Bueno, cuando él dice que los patí están muy entretenidos, no sean malos, che. Está hablando que la pesca del patí está entretenida, porque los patí no sabemos si están entretenidos cuando muerden en el suelo. Así que bueno, te mando un abrazo, Nico. Gracias por el informe toda la semana. Y ya se va a venir con los informes de pejerrey en cualquier momento.
estaba largando en abril, están largando la mayoría, así que ya la otra semana están largando muchos. Nos vamos a ir para el Club de Pescadores, donde era socio el amigo de Pablo Souto, el profe Di Carlo, era socio y gran concursero del club. Me decía la gente del club que en la semana, debido a la sudestada, se pescó muy bien variada, sorprendió la cantidad de pirapitá que apareció. Mandúas muy chicas y patíes de mediano por la noche, más que nada, ¿no? Y el sábado aparecieron algunos pejerreyes de fondo y el domingo uno que otro par. Así que bueno, como yo les decía, el pejerrey ya está. Pasa que bueno, de fondo es más fácil en estos momentos. Hay que esperar que suba un poquito la temperatura y va a empezar a subir el pejerrey. Así que bueno, ahora nos vamos a ir para lo que es Punta Lara, un informe del amigo Emil Ricciardi. Me decía, arrancamos la semana sin grandes cambios en materia de la pesca en lo referente a las especies de cuero. Durante los horarios diurnos, la misma sigue sin mejorar. Pocas y de baja calidad, con moncholitos, porteñitos, doradillos y no más de 35 centímetros. Algunas viejas del agua, conjuntamente con algún sábalo perdido en las regiones de Ensenada, Barragán. La misma mejora, acá vamos a hacer una corrección, vamos con un punto. La misma mejora solo por la noche, la pesca nocturna es interesante en la especie del patí y algún amarillo. Nos vamos a ir a Paulino, también informe de Mir Ricciardi. En la escollera salen carpas de excelente porte con masa y línea coreana de dos anzuelos. Durante la última hora, la tardecita, es muy entretenida la misma con moncholos, amarillos, patíes y porteños. Seguimos, nos vamos a Berizo, también informe de Emil Ricciardi. La pesca es algo superior, con bagres blancos de muy buen porte y patíes en las playas municipales de La Bagliardi. Acá vamos a corregir también, vamos a poner municipales. Como la Bagliardi, la Balandra y Palo Blanco, e incluso en las algunas lisas extraídas cambiando por la playa con lombriz, caminando por la playa con lombriz. Acá también hay que corregir. Les recuerdo que está todo sin corregir, así que por eso a veces me trabo, porque veo el error y lo tengo que andar modificando. Seguimos en lo que es Río de la Plata, nos vamos a Magdalena. El amigo Piti Sancho también me comenta que ya hay pejerrey, pero todavía ellos siguen. Ya empezaron a salir los primeros pejerreyes, a pesar de eso todavía no se va a alargar la temporada por el calor. Después del mediodía se activan los bagres y patíes con buenas capturas, y si baja la temperatura, arrancamos la temporada del pejerrey. Es lo que yo le decía, con esta lluvia, si llega a bajar un poquito la temperatura, una semanita, que se mantenga constante, que sea más fresco, van a empezar a alargar la mayoría. Vamos para el salado, el pesquero El Destino. Me decía Pablo, la pesca sigue buena, con capturas de carpa, bagres y mucho pejerrey chico. O sea, ya tenemos el pejerrey ahí también en el salado. El agua está igual, no baja ni sube. Ahora veremos que vengan una lluvia fuerte esta semana a toda la zona y haga crecer un poquito, porque se ven los pilares abajo del puente. Nos vamos a ir, vamos a empezar con Córdoba, con todo lo que se agregó de Córdoba esta semana y se va a seguir agregando en estos días. Vamos a arrancar con Río Tercero. El embalse Río Tercero, la gente del emprendimiento La Delia. Hola José, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, te cuento, está empezando a responder el lago, ha entrado muchísima agua, si bien hay mucha comida, pero realmente ya se está empezando a pescar, pesca de 20, 30, 40, están haciendo de muy buen tamaño en la zona del río Santa Rosa, o en lo que es la parte del lago del Santa Rosa, areteando con chirimbolo, muy linda pesca, y en la zona del río Grande también.
La verdad que bueno, de a poquito se está empezando a despertar el lago, pero ya están empezando a aparecer los primeros pejes. Se auguria una buena temporada de pejerrey, si os quiere. Bueno, no, ese era el emprendimiento de la Ledia, perdón que no te puse el zócalo. Así que bueno, ahora vamos a cambiar, nos vamos a ir a otra página. Tengo que buscar, que no me lo grabé acá, el dique San Roque. Voy a buscar el audio de... Supongo que será este. Vamos a ver, porque tuvimos una charla extensa, entonces supongo que el audio, por lo que tarda, debería ser este. Espero no equivocarme, si no lo voy a tener que cortar y poner de nuevo. Ahí le puse el zócalo. Buenas tardes, gente enfermo de la pesca, como digo siempre, desde Villa Carlos Paz, Córdoba, al lago San Roque, Cristian Lucero de Cristian Pesca. Acá estamos para comentarle cómo estamos con la pesca. El pejerrey está a full, a pesar de que estamos teniendo 28 y 31 grados de calor, el pejerrey está a full. Se ha adelantado, para nosotros se ha adelantado lo que es la desesperación del pescado para comer. Estábamos con un nivel de agua hasta hace 4 o 5 días atrás extremadamente en rojo, no teníamos agua. Hoy estamos a un nivel exceso, a 2 metros arriba de lo normal. El pescado no tendría que tener hambre y sin embargo está comiendo vorazmente, está picando entre 1.5 metros y los 3 metros, con balancín de vuelo, con línea de vuelo y con chirimbolo. Estamos teniendo portes de 400, 500 gramos para arriba. Esta semana, en toda la jornada, gracias a Dios, hemos tenido pescaditos de kilo 100, kilo 300, 3, 4 pescaditos por pescador, por embarcación de ese tamaño, y el resto todo arriba de 400 y 500 gramos. Estamos pescando, ya le dije, con balancín de vuelo, línea de vuelo, chirimbolo, profundidad entre 1 metro y 3 metros, con carnada viva, mojarra, colita colorada. Después tenemos todavía la actividad de tarucha al 100%, y con carpas exuberantemente grandes. Estamos hablando con la actividad de carpa donde tirés, pescás, carpa de 4 o 5 kilos, lo más chico que sacás, carpines, estamos sacando carpines hasta de embarcado, estamos sacando carpines con mojarra. A 1 metro, 1.5 metros, sacás carpines de kilo, kilito y medio. Así que bueno, eso es todo por hoy, por lo que fue esta semana. Desde Villa Carlos Paz, Córdoba, al lago San Roque, que informó para José Almeida y todos los enfermos de la pesca, como digo siempre, Cristian Pesca, 3541-674375, por cualquier consulta que quieran, estamos a su disposición en Villa Carlos Paz, Córdoba, a su servicio. Un abrazo para todos, José, nos estamos viendo el miércoles que viene, un abrazo. Me voy a anotar acá, Cristian, que te tengo que cambiar el teléfono en el banner. Cambiaste el número y nunca te lo cambié. Menos mal que lo acabaste de repetir. Te lo vamos a pasar de nuevo el teléfono para... Ya que está pasando mal. Los Paz Córdoba, el drop que a su disposición de todos los enfermos de la pesca, como digo siempre, Cristian Pesca, 3541-674375, por cualquier consulta que quieran, estamos a su disposición en Villa Carlos Paz, Córdoba, a su servicio. Un abrazo para todos, José, nos estamos viendo el miércoles que viene, un abrazo. Mira, Cristian, acá lo tengo bien puesto, en la web va a salir bien, pero bueno, acá en el vivo está saliendo el otro número, ya lo voy a corregir cuando termino. Bueno, tenemos información que le pido disculpas a la gente, a Pablo Ross, de Laguna La Margarita, que no tuve tiempo de armar el banner, fue una semana muy complicada esta. Laguna La Margarita, el viernes y el sábado muy activo, todo con línea de flote, con brazoladas entre 15 y 40 centímetros, muy buenas capturas. El domingo más tranquilo, la carnada preferida fue la mojarra viva. El viernes...
Solo se pudo pescar hasta las 14 horas por lluvia. Pablo Ross, 54 933 85 449735. Lo vamos a poner un ratito acá para que se vea el teléfono. ¿Dónde estoy, Pablo Ross? Ahí. Se lo dejamos un ratito ahí. Te pido disculpas, no tuve tiempo de pasarte el banner abajo. Ya la semana próxima va a estar pasando el banner. Así que bueno, ahí hice una corrección más en una parte del relato que yo la dibujé mientras estábamos hablando. Encima le quedó pasando el de dique, perdóname, Pablo. Vamos a Laguna de Viamonte, pesquero La Gringa. Eduardo Gambini me decía que no voy a decir nada yo, porque tengo un audio de él que me pasó, así que vamos a poner el audio de Eduardo Gambini de La Laguna La Gringa. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Bueno, acá del sur de Santa Fe, Eduardo Gambini, como cada semana. Sí, bueno, para contarte un poco cómo está el panorama en La Laguna de Viamonte, sur de la provincia de Córdoba. Pesquero La Gringa, pesquero La Rubia, bueno, muy, muy buena pesca se hizo el fin de semana, muy buenas piezas, todo pejerrey mediano de 28, 30, 35 centímetros, el pique está muy, muy entretenido, ha descendido la temperatura como ocurrió en todo el centro del país, ha llovido también bastante, eso favoreció a que, bueno, se limpie un poco el agua, la temperatura afloje un poco la temperatura del agua y también la temperatura ambiente, y bueno, eso ha hecho que se empiece a activar cada vez más el pique. Así que bueno, para recomendar, la Laguna de Viamonte, para toda la gente que está en el sur de Córdoba, y acá al sur de Santa Fe, que la tenemos a 150, 160 kilómetros, es una opción muy, muy linda, así que se está dando muy, muy bien el pique. Así que bueno, José, espero que te sea de utilidad el informe, te mando un abrazo para vos y a todos los amigos pescadores que lo puedan escuchar. Bueno, ya vamos a ir a la costa atlántica, pero primero me queda pasar lo que les había comentado al principio del programa, que en Ucacha, Matías Barbero, presidente del Club de Pesca Alas Doradas, me decía que se le habían, a ver acá si lo tengo bien redactado por el compañero, ¿no? Después hablé con él. Matías, y después yo había hablado primero. Matías, vamos a poner de nuevo. Acá. Bueno, que se le habían caído las contenciones debido a la gran creciente, me decía. Lo quería redactar como me lo había dicho él, pero bueno. Y que se les vació la laguna, se quedaron sin agua, debido a eso que se les rompió. Matías, me lo decía de esta manera, medio, pero... Hola amigo, ¿cómo andás? Bueno, yo no sé si estás al tanto o no, nos acabamos la semana pasada, el miércoles más precisamente, nos acabamos de quedar sin laguna. Así que si hay información de pesca, hermano, el momento no es el adecuado. Bueno, me decía eso con mucha tristeza. Quería ver, porque otro muchacho de la comisión directiva me pasó el teléfono de él, pero bueno, no me lo agendé y entonces estoy tratando de buscarlo acá, pero bueno, no lo tengo. Así que bueno, seguimos con dique Los Molinos. Acá también, este es el video que no pude llegar a subir hoy. Me lo pasó Walter de dique Los Molinos. Hola José, ¿cómo andás? Bueno, mira, nosotros somos del Club El Pique, dique Los Molinos, Córdoba. El pique viene hace rato, ya bastante tiempo. 5 o 6 meses flojo. Está como queriendo repuntar un poquito porque ya aflojó un poquito el calor. Este fin de semana hubo un par de balsas.
balsa, nosotros tenemos balsa en particular, que algo sacaron. Lo bueno de esto, que lo poco que se está sacando ahora, muy buen tamaño. Muy buen tamaño, pero poco. Así que va a haber que esperar un poquito más, que se venga un poquito lo frío y ver cómo está, cómo sigue el tema, ¿no es cierto? Estas son las embarcaciones que usamos aquí en el lago Los Moricos, entre otros, ¿no es cierto? Tracker, lancha, botes. No manejamos con esto, pero más o menos todo en general flojo. Un tracker, alguna lanchita, un bote puede agarrar algunos más por el hecho de que ellos pueden caretear, otro el sistema de pesca, ¿no es cierto? Pero bueno, en general, flojo. Bueno, era el informe de Ike Los Molinos, te pido disculpas a Walter, no pude subir el video a tiempo. Ya me subió mientras estábamos en el programa, pero no lo pude cargar al programa. Y me puede llegar a pasar de que, por subirlo al programa, como me pasó la otra vez, durante el vivo, se me corte la transmisión por el tema de recursos de memoria y todas esas cosas técnicas, ¿no? La laguna de Suco me queda ahí en Córdoba y ya pasamos a la costa atlántica. En la laguna de Suco me dice que recién empieza la temporada y que está saliendo algo. Me comentaba que, bueno, alquilan botes, 1.250 cada uno, más 400 pesos la hora de bote para dos personas. Se pesca durante el día, está prohibido pescar a la noche, tienen cabañas para cuatro, para seis. Cabañas para cuatro personas, 6.000 pesos la noche. Y cabañas para 6, 8.000 pesos la noche. Está abierto de lunes a lunes. Pero bueno, recuerden que no se puede pescar por la noche. Ahora que dije esto, pescar la noche, me viene a la memoria cuando pasé Gustavo Gregorini, que comentó el accidente que hubo en... Lo quería decir, pasa que es un video, es un audio de 5 minutos, después se me pasó. Lo que pasó en esta semana, el fin de semana en Cochicó, con la embarcación esa que se dio vuelta, y bueno, no tenían botes, no tenían puestos los chalecos salvavidas. Hay que recordar que siempre que, bueno, el chaleco salvavidas sirve si está puesto, si no, no sirve. Es como el casco del motoquero, te va a proteger si lo tenés puesto, si no, no te va a proteger. Lamentablemente, después hay que estar lamentando esto. Así que bueno, a cuidarse, a tener un poco de respeto por el agua. Yo sé que es un poco incómodo, yo lo uso, a veces también hago lo mismo de no usarlo, pero hay que tratar de no sacárselo, hay que tratar de ponerlo y acostumbrarse a pescar con el chaleco puesto. Más en una laguna como esa, ¿no? Yo por lo general me lo saco cuando me toca situaciones de laguna planchada, qué sé yo. Después, al momento de navegar, hay que ponérselo, ¿eh? Porque al momento de navegar es donde pasan los accidentes. Le pegaste a un palo, pasó algo con la embarcación, se te dio vuelta y no tenés el chaleco, y ahí, sí, ese es el momento más crítico, ¿no? Por ahí, mientras estás pescando un anclado, un garet, igual siempre pasan accidentes, ¿no? Que uno se cae, así que lo mejor es tenerlo puesto siempre. Terminamos con Córdoba, nos vamos a lo que es la costa atlántica. En la costa atlántica, vamos a buscar acá el audio de Guillermina, de Casa Artiguet, que me comentaba un poco cómo anduvo la pesca en Santa Teresita, lo que es costa y muelle, ¿no? ¿Cómo andas, José? Bueno, te cuento. Hubo pesca toda la semana de corvinas. Y bueno, volvió por el tema climático, te acabas de hablar la semana pasada, así que re linda, re próspera la costa y el muelle también. Te mando un abrazo. Bueno, era Guillermina de Casa Artiguet, ahí en Santa Teresita, comentando un poco cómo anduvo la pesca en la costa, que la verdad cambió bastante, como dice ella, estuvimos hablando. El tema climático no anduvo muy bien,
Y bueno, ahora que mejoró, cambia todo. Tenemos un audio también de Omar, que no es este, porque dura 16 segundos y Omar se cansó de hablarme, así que esto es algo que es privado. Vamos a buscar acá Omar Morelli. Acá está el otro audio, no sé qué me pasé, no sé qué será eso de 16 segundos. Tengo dos de 16 segundos, habré pasado lo mismo. Hola José, buen día. Bien, José, sigue bien la pesca, che, por suerte sigue linda la pesca. En un determinado momento nos agarra ahí como una corvina chica, pero más o menos media horita, después se normaliza, nos pasó todo el fin de semana. Está pescando bien y por ahí. Donde aparece esa chiquita, dejas de sacar, viste, del mejor tamaño, pero dura poquito, media hora se van y vuelve otra vez a pescar, a salir buena, buena corvina. Por suerte, estamos bien, seguimos intentándola con un poquito de langostino, que bueno, no. Habitualmente no pasaba, pero bueno, ahora tenemos que incorporarlo porque mejora mucho la pesca de corvina grande, así que estamos haciendo un sanguchito de anchoa y langostino. Así que bien, José, bien, por suerte, a una distancia todavía no se arrimó el pescado porque se suele arrimar, en esta época se suele arrimar para allá de ir a la bahía, ¿viste? A desovar a la bahía, así que por ahora lo estamos pescando más o menos a 5.800 metros, más o menos, así que estamos todavía entrando bastante. Así que bueno, José, bien. También, bueno, un alivio acá para la laguna que llovió un poquito, no mucho, no llovió mucho, pero bueno, un pequeño alivio para la salada de Madariaga que están. Tanto lo está sufriendo como todas las lagunas, pero bueno, está todavía está a tiempo de que si cae alguna lluvia de recuperarse, así que estamos rogando que llueva un poco como para que se recupere del todo y no se muera más pescado. Así que bueno, un abrazo José y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta para ubicarme, nosotros hacemos la pesca embarcada en Santa Teresita y en la salada de Madariaga. Así que para cualquier consulta, bueno, me pueden ubicar al 2257-669179 y ahí lo vamos a atender y lo vamos a asesorar en caso de que alguna consulta sobre la zona. Un abrazo. Bueno, era Omar con su relato contando como siempre muy bien toda la pesca. Mar de Ajó dice que estuvo difícil, las casas Rogelio me escribió que estuvo difícil, prácticamente estuvo nula la pesca esta semana en esa zona. Santa Clara del Mar, ese debe ser el audio de 16 segundos que yo tenía de cruzado ahí. Sí, buen día José, ¿cómo andás? Acá hoy nos embarcamos, pero bueno, está lindo la pesca, sigue bien de costas a Corvina, viste algún gatuso, por otro lado, y de embarcado también, está linda la pesca, le estamos dando lindo. Linda variada, va, marzo buen mes, ¿viste? Bueno, después nos vamos a ir para Mar Chiquita. El amigo Oscar Barzagui, que saludó al principio del programa, que ya se habrá ido a dormir. Me decía que hay mucha cantidad de lenguado y pejerrey. Obviamente, cuando está el pejerrey, el lenguado va atrás del pejerrey, así que más o menos que trabajan en conjunto. De costa siguen saliendo corvinas negras y que la lisa ya se cortó. Nos vamos a ir para lo que es Mar del Plata. Mar del Plata, Gabriel Bastarrica, venta de carnadas, ahí en lo que es en Punta Iglesias, este informe de Mar del Plata, lo único que tengo esta semana es Punta Iglesias.
Tuvimos un fin de semana de muy pocas piezas. El día lunes, con viento norte, tirando para el lado del muelle, muchas burriquetas. O sea, el muelle es el club que está al costado a la derecha, mirando hacia el mar, ¿no? Bueno, burriquetas de todo tamaño, me decía. Ayer, esto me lo pasó hoy, así que acá tengo que poner el día martes. Vamos a corregir. Nulo. Hoy pocos pejerreyes y sobre la última hora algo de variada. Pero todo se está dando por la noche. Después nos vamos a ir a San Blas, que tengo un audio del amigo Miguel, que también fue una semana complicada en San Blas con el tema de los vientos. Hola, buen día. Bueno, esta semana la verdad que una semana muy negra para el pique. Los vientos siempre fueron cambiantes y muy fuertes, rompieron mucho el mar. Hubo pesca parcial alguna tarde-noche en la zona del pueblo con viento sur, donde pescaron algunos y otros no tuvieron la misma suerte. Verdaderamente una semana para olvidar. Bueno, nos pasamos un poquito de la hora, hicimos 1:10. La verdad que bueno, bastante extenso el informe, buena información de lo que es Córdoba. Vamos a tener un poquito más ampliado ahora cuando se empiece a dar buenos piques. Me van a hacer unos buenos videos. Cristian Pesca me dijo que iba a mandarme algo. Y que están saliendo buenos portes, entonces quiere mandarme. Bueno, como siempre le digo a todos, cuando vayan a pescar no te pedimos que limpies, sino que no ensucies. Como dije hace un ratito, por la desgracia de Cochicó, empiezan a usar el chaleco salvavidas, no cuesta nada. Más que ahora viene frío, así que abriga. Y bueno, nos vamos a ir a descansar. Pido disculpas por la desprolijidad de hoy, pero bueno, el tema es. No tuve tiempo ni de corregirlo, no tuve tiempo de cargar todos los videos, fue una semana complicada. Y bueno, esperemos tener buena pesca, nos estamos viendo la semana próxima, seguramente cuando yo esté haciendo el vivo muchos van a estar viajando a la costa, por lo que es Semana Santa, así que pónganlo en el auto y escuchen para saber dónde tienen que ir a pescar el jueves, o si no, el jueves se levantan tempranito, escuchan. Ya ahí tienen la ventaja de correrlo hasta el final. Ojo, miren todo el programa, no vayan hasta el final. Y bueno, la semana que viene nos estamos viendo afeitadito, vamos a estar más presentable. Así que, bueno, les deseo a todos un fin de semana bueno y que tengan buena pesca. Nos estamos viendo el próximo miércoles.